El encuentro, amigos, en otra jornada más de revisión de las historias de Latinoamérica desde Neuquén para todos lados a través de esta mirada popular que tenemos en nuestro Cartago una vez a la semana. Hoy vamos a tener un escenario especial en nuestro programa, una manera de la disposición de las notas y de trabajo que para nosotros también resulta una novedad, pero les voy a asegurar que va a ser muy importante, muy placentero el trabajo que hoy vamos a hacer con nuestro Cartago, este humilde equipo que una vez a la semana se reúne en este canal para realizar un proyecto que a veces de manera incunable ya lleva sus primeros 3 años de vida. La primera parte del programa, no quería perder la costumbre de seguir presentando el material que nos llega a nuestro Cartago, en este caso es uno de los últimos libros. Hoy vamos a presentar 2 libros de Felipe Piña que nos llegaron. Este es el último que nos llegó, a razón obviamente de los 60 años de la desaparición física de Eva Perón, de Evita. Y un título que es impactante, Girones de su vida, una investigación que realiza a los Felipe Piña, ¿no? Con detalles que no son ignorados en el léxico colectivo de una de las mujeres más importantes que tuvo la historia argentina y uno de los sinónimos precisamente de la mirada popular, algo que nosotros en Cartago nos sigue interpelando, ¿no? Las miradas populares y los reflejos que tienen en el corazón de los más humildes estos actos históricos que en este punto la mirada se centra sobre la figura de Eva Duarte, Evita, ¿no? A veces uno tiene que reaprender ese tipo de miradas porque como el tiempo trasciende a las figuras, pero los ejemplos quedan en la permanencia y en casi en los reflejos condicionados que tienen que ver con nuestra cultura, la cultura latinoamericana, la cual no tenemos que obviarla por más que pueda parecernos borroso o los límites no bien marcados, pero entender todos esos fenómenos como bien nos ayuda Felipe Piña. Y el último que nos llegó es este, que es un poco más viejo, igual tratándose de Felipe Piña, que es un autor muy prolífico, que es Mujeres tenían que ser. Este es un repaso mucho más exhaustivo sobre la historia de las mujeres en Latinoamérica, las próceres olvidadas, historia de nuestras desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras, desde los orígenes hasta 1930. ¿Quién fue la primera mujer que se recibió en una universidad pública? ¿Quién fue la primera abogada argentina? ¿Quiénes fueron los precursores de los derechos civiles? ¿Hasta qué momento hay que entender esta lucha de las primeras mujeres anarquistas que sigue hoy repercutiendo en la historia de nuestra América Latina y en la Argentina presente, con el debate por el aborto seguro, el debate por la cuestión de la igualdad de condiciones? Fíjense que esos detalles hoy Felipe Piña también nos los presentaba en este libro que estábamos recreando en Cartago. Todo un material que nos llega a, me gustaría decir, nuestra mesa de trabajo, pero hoy no tenemos mesa de trabajo porque quería invitarlos a esta charla que vamos a tener con Gustavo, que nos conocemos hace mucho, de otros lugares, del rock precisamente, pero que hoy la invitación venía por los 10 años de un proyecto que ha cuajado y se ha enraizado en la cultura local que tiene que ver con el arte pidol. Qué mejor que, bueno, Gustavo, nos introduzcas cómo se ha presentado estos 10 años de este proyecto. Bueno, pasaron volando estos 10 años, primeros 10 años del Domingo Terciopelo, una experiencia que nació con el fin de mostrar lo que estaba sucediendo en los talleres de canto del Hospital Castro Rendón, en la casita psicosocial. Cuando tomamos contacto con ese espacio, con lo que sucedía de adentro, donde se juntaban usuarios del servicio de salud mental que estaban en tratamiento ambulatorio, se reunían y se siguen reuniendo porque hoy por hoy sigue funcionando el taller de canto Canción con Todos, se juntaban a cantar, a encontrarse, y bueno, tomamos contacto con esto y descubrimos ese potencial creativo que seguía ahí puertas adentro y que la comunidad rara vez tenía la posibilidad de enterarse. Entonces, esto que decías vos, del rock y demás, nosotros veníamos de ese palo, ¿no? De estar tocando en bandas, de estar organizando siempre recitales, y se nos ocurrió decir, bueno, a ver, ¿por qué no organizar algo para que se pueda mostrar esto, ¿no?
Y así fue como de a poco se le fue dando forma a lo que llamamos los domingos terciopelo, que era un poco conjugar arte y salud mental, dar un espacio al rock, a las bandas que no tenían lugar para tocar, pero también con una postura política clara, que era la de desmitificar el sufrimiento mental, desmitificar lo que había alrededor de la salud mental. ¿Y cómo logras eso? ¿Cómo logras en algún punto llegar a ese vórtice de trabajo? Es decir, vamos a desmitificar lo de la salud mental. Y a partir de usar el arte como herramienta revolucionaria, como herramienta transformadora, la creatividad nos permite primero generar vida y después resignificarnos como sujetos a partir de ese hecho artístico, ese hecho creativo, ¿no? Entonces la propuesta era, bueno, están haciendo música o están pintando o están cantando, preséntense como cantantes, como músicos, como poetas, como artistas plásticos, y empiecen a dejar de lado el mote del diagnóstico, ¿no? En ese trabajo, bueno, era invitar también a la gente a que se acerque y, en vez de preocuparse, que se empiece a ocupar, que se empiece a informar de qué era la salud mental, con qué tenía que ver. Y de a poquito empezamos a correr la cuestión de lo mental y empezamos a hablar de salud social, ¿no? En esto de permitir hacernos cargo todos de este problema, ¿no? Porque si decíamos salud mental era solo como recortarlo a aquellos portadores de diagnóstico. Aparte todo un rótulo, ¿no? Todo un rótulo pesadísimo, excluyente, ¿no? Entonces nosotros decíamos, hay que romper con esto. Y si empezamos a hablar de salud social, nos vamos a incluir todos y todas. Entonces ya no hay escapatoria, no hay cómo mirar para otro lado y hacernos los otros y pasar de largo, ¿no? Lo invitaste a Víctor. Contanos, Víctor, ¿cómo te acercaste? ¿Cómo fue que te incluiste ya en el grupo artístico? Esto fue en el 2002, fue como en septiembre, no, en primavera más o menos, septiembre, octubre. Fue a Rulo con unos chicos, una ex novia, después con Chelly, que tocaba la guitarra con el grupo de Rulo. Fueron a decirnos que se iba a hacer un evento así tipo, ajá, chiquito, algo así. Y fue allá ¿cómo se llama? Al servicio de salud mental, pero afuera, viste que hay un patio, no sé si lo conocés. Y fueron y nos dijeron eso, como estábamos con el taller de canto. Y ahí fuimos con otro compañero más ahí a concurrir al segundo terciopelo, el primero, noviembre de 2002 fui. Y era ahí arriba en la Escuela de Psicología, no sé si la conocés. Claro, sí, sí. Arriba, sí, bueno, en la escalera arriba. Era mucho más chiquito. Sí, había gente, pero no tanta como hay ahora. Ahora llenas el Teatro del Viento, ahora es. Claro, de eso contanos un poco, Gustavo, cómo al principio era una acción más terapéutica y ahora ya es un evento, sí, no diría masivo, pero por lo menos si ya tocás al aire libre en Vuelta Obligado, creo que... Sí, fue gradual esto, ¿no? Como decía Víctor, en los primeros encuentros éramos 10, 15, y de a poco se empezó a correr el boca a boca, ¿no? Y la gente se empezó a acercar. Al tercer encuentro ya habían 40, al quinto encuentro la escuela estaba llena. Y después obviamente tuvimos que buscar un nuevo, claro, espacio, porque ya la gente no entraba en ese espacio, ¿no? Y así tuvimos que ir itinerando por distintos lugares hasta llegar ahora al Teatro del Viento, porque la cantidad de gente que se fue sumando en estos años fue increíble, ¿no? Esto da cuenta de todo ese proceso de toma de conciencia de la gente, porque ya no es que va a haber un recital de rock o una muestra, sino que va a un encuentro, ¿no? Donde queda un poco desdibujado la cuestión del diagnóstico y la cuestión también del mote de artista. O sea, no es que el artista está en el escenario y yo público de este lado, ¿no? Y voy a ver la propuesta de este artista. La idea es una gran comunión donde todos podemos jugar los roles de artista o de público según se dé el momento, y pasar la tarde compartiendo, vinculándonos,
expresándonos, el micrófono siempre está abierto, el escenario siempre está abierto. ¿Qué te acordás, Víctor, de estos 10 años que nos recuerda un momento que vos lo tenés muy presente? Para mí lo mejor de los 10 años fue que me animé a viajar a Mar del Plata a hacer una obra de teatro el año pasado. Ajá. Sí, porque habían viajado, porque yo no viajé en 2009 también a hacer una obra de teatro a Mar del Plata. Y lo mejor fueron estos últimos 3 años, sí, 2010, 11 y este año. Porque antes yo concurría los domingos a Terciopelo, pero iba capaz que algunos por mes, por año. Claro. Y después empecé a aprender a todos los domingos a Terciopelo itinerando, a todos lados. Viajamos a Chipa, Roca, Hernández. ¿Y qué hiciste, una obra de teatro en Mar del Plata? Hicimos una obra de teatro en Mar del Plata el año pasado, se llamaba Sueños de Loco. Que yo hacía de un soñador punk, que decía que todo lo que había ocurrido era todo como un sueño de loco, que había tenido un sueño yo. Pero después era todo de la realidad, digamos. ¿Y te acordás dónde lo presentaron? Sí, lo presentamos al Teatro Roxy allá en Mar del Plata. En el Roxy Mar del Plata, sí, un lugar también masivo. Y en el escenario más grande de todos nos dieron. Y toda la gente se emocionó, todos los que habían, público, psiquiatra, psicólogo, que venían de otras provincias, y subieron llorando, emocionados también. Nos abrazaban ahí y todo. O sea, eso fue una experiencia única, digamos. Y hacías, perdón, de un soñador punk. Sí. Que bueno, en realidad también a vos te gusta mucho la música punk. Sí, por eso, justo. Coincide. Y el nombre lo tiré yo, Un Sueño de Loco, y quedó así, el nombre de la obra. Gustavo, y estas experiencias, cotejándolas con la situación que hay hoy de deterioro en la provincia respecto a la salud pública, ¿cómo la estás valorando? Y nosotros somos como una experiencia bastante marciana, ¿no? Esto de estar por fuera del sistema, sosteniéndonos autogestivamente, proponiendo terapias creativas, terapias artísticas, terapias grupales, que es algo que rara vez se encuentra en los hospitales, ¿no? Porque no hay políticas destinadas a este tipo de terapias, ¿no? Se recorta todo a la posibilidad de encontrarse una vez cada tanto con el psiquiatra, con el psicólogo, tener unos breves minutos de terapia, de charla, y después, obviamente, la medicación, ¿no? Pero después nosotros entendemos y consideramos que la terapia debe ser complementaria, tiene que estar lo artístico, tiene que estar lo laboral, tiene que estar lo grupal, y lamentablemente no se encuentra esto, ¿no? Hay una nueva ley dictada ya desde el 2011 que no se ha implementado, ¿no? Seguimos peleando para que se implemente como corresponde esta ley, y que se generen todas estas posibilidades de trabajo y de terapia dentro de los servicios, ¿no? Sabemos que están desmantelados, los compañeros y compañeras están totalmente a la deriva, ¿no? También desbordados por la cantidad de pacientes, de usuarios que concurren a los servicios, y obviamente que se los condena a una terapia muy breve, muy básica, y que no es lo que corresponde, ¿no? Es parte de la larga vulneración de derechos que tienen los que padecen algún sufrimiento mental. Entonces hay que terminar con esto. Nosotros en estos 10 años hemos dado clara muestra de que el arte es una herramienta fundamental a la hora de recuperar la salud, de reencontrarnos con el proyecto de vida, de reencontrarnos con nuestras potencias, y hemos demostrado también que se puede trabajar más allá de los diagnósticos. Porque mira, hacemos un corte rapidito y seguimos, dale. Porque le vamos a dedicar gran parte de nuestro programa a estos 10 años de Artepidol, una experiencia que creemos tiene que aún visibilizarse mucho más. Ya venimos. Resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atento.